Well, first of all, I congratulate the 15th anniversary of the Confucius Institute at St. Thomas University. 15 years is not many years, but you have made such great achievements. I've learned from your teachers and students that you have trained almost 10,000 students, directly or indirectly. So I congratulate you for serving as a very good bridge, connecting our different peoples, our different cultures, and our different countries. First of all, China and Chile, we are very good friends, partners, and we collaborate not only bilaterally, but internationally as well. We are mutually confident of each other. We have mutual trust in politics, in public policies, and we are mutually complementary in trade, investment, and other economic areas. Well, we have a saying that the state of bilateral relations is by and large up to the state of how our two peoples connect with each other. Obviously, we have a very solid foundation of close people-to-people ties. Otherwise, our two countries would not have been able to achieve what we have. So I think organizations like Confucius Institutes in Chile are playing a very important role in connecting our two peoples and our two cultures. We have a saying that people tend to do business with people they know, with whom they befriend. So I'm very confident that with contribution from the Confucius Institutes in Chile, our two bilateral relations will grow from strength to strength that will finally benefit not only Chinese and Chileans, but also this partnership will also lead the way for our regional cooperation, like China's relations and friendship with Latin America as well. So I'm very confident. La universidad tiene una relación con China de larga data, que precede la relación que tiene, ¿no es cierto?, el gobierno, el Estado chileno con el gobierno, el Estado chino. Somos parte de ese mismo sistema y la verdad es que ha sido un lujo poder presidir una universidad que tiene esta visión tan estratégica, ¿no es cierto?, de aliarse en un país tan pequeño, con tan poca gente, con un país tan grande, tan poderoso y con tantas personas. Así que un orgullo. Bueno, yo lo pongo siempre como un ejemplo, ¿no? Yo he estado en China 3 o 4 veces y cada vez que uno va entiende un poco más, ¿no es cierto?, códigos. Así como, bueno, el idioma chileno no es español en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto? Y los códigos chinos son muy especiales, la manera, ¿no es cierto?, de los protocolos, la importancia de las referencias, la forma en la que uno se maneja el espacio personal, que uno lo siente, ¿no es cierto?, que a veces es como una agresión, y la verdad es que son códigos y maneras de vivir la vida que son distintas. El idioma nos proyecta en entender esos códigos. Sin idioma nosotros no nos entenderíamos ni seríamos chilenos, ¿no es cierto? Cuando uno dice hola gaya y entiende, o oye bacán, esos son códigos. El idioma refleja en cultura, y los chinos tienen lo mismo. Entender el idioma es entender la cultura china. Mira, yo estuve en China con la presidenta Bachelet del año 2007-2008 y me tocó volver a ir a China el año 2019 por la universidad. Fuimos a una estación de trenes donde habían 8 rieles de los trenes rápidos. Tú en Europa tienes un riel de un tren rápido. Entonces, cuando uno mira el progreso de China, cuando uno mira lo que China está haciendo para educar a la ruralidad, y cuando tú ves lo que hace un país por lograr un desarrollo en tan poco tiempo, la verdad es que no hay nada más que respeto. Y podemos tener, como decía, ¿no es cierto?, Sergio Vitar, uno puede tener muchas diferencias ideológicas, políticas, pero la verdad es que en el avance de China nosotros podemos aprender mucho.
Nosotros tenemos una relación académica muy grande y fructífera en la Universidad Santo Tomás. Yo creo que no hay que tener temor, ese es mi primer mensaje. Yo creo que hay que avanzar. El multilateralismo significa explorar todas formas de relaciones multilaterales con todos los países. China tiene profundidades, tiene sombras, tiene luces, igual que todos los países. Chile tiene profundidades, tiene sombras y tiene luces, y ahí estamos con China. Así estamos con Estados Unidos, así estamos con nuestros países limítrofes. Esto no es una relación blanco y negro, son relaciones que hay que cultivar, y la experiencia de cultivar una relación está en crear confianza. Y con China, Chile tiene una confianza basal que tenemos que aprovechar. Así que esa es mi recomendación.